Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalan, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de hetixx, ¿ok? Y vamos a un poco abarcar el tema de la roca misteriosa, que es esta. Entonces, fíjense, yo no sé si hacer una armadura probablemente, eso se hace de la misma forma. Y esto se hace de la misma forma igual, o sea... Y todo eso se hace de la misma forma. Entonces probablemente me voy a hacer una pica de esto. Así que vamos a ir a la casa. Yo ya terminé de sacar el material. O sea, no lo mostré porque... Mostré el episodio anterior bastante rato cómo sacaba el material. Pero decidí sacarlo sin mostrarlo esta vez porque... Iba a ser un poquito más largo el tema de sacarlo, ¿no? Pero... creo haber encontrado más material negro que está acá. Ah, no, este es Ender, fíjense. Esto es lo que estábamos buscando, chicos. Pero bueno, primero voy a... Con razón está más oscuro en el mapa. La verdad que no asocié eso con nada. O sea, pensé que no tenía nada que ver. Que era algo... Pensé que era meteorito, pero no lo es. Estoy poniendo un par de linternitas, o sea, un par de... Yo le sigo diciendo linternitas, pero son un par de antorchas. Para tener un poquito más de luz. Y así saber mejor dónde está nuestra casa. Entonces voy a sacar esto... voy un rato a botar esto, después ya lo recojo. Voy a agarrar más papita. Las pavillas. Y esto aquí. Entonces eso ahí. Y tendría que traer. Tendría que traer la hoz para hacer el resto. Pero bueno. Entonces voy a usar. Aquí me están diciendo que es esto. Pero primero voy a guardar todo esto. Que por ahora no. Por ahora no sirve. Por ahora es simplemente guardarlo, ¿no? Y guardar obviamente también esto, esto. Y probablemente también esto acá. Una puerta. Y esto, esto, esto. Esto, 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 esto. No. Nada, eso es muy importante, la verdad. Entonces acá voy a sacar eso, voy a sacar eso de ahí y eso de ahí como materia. Y voy a sacar un par de lingotes, un par de lingotes de acá. Y voy a hacer la arma que me pide solamente así. Y me da una pica, ¿ok? Solamente vamos a hacer una. Y esta pica es magnetismo. Fíjense lo interesante, ¿ok? Yo no sé si es... No sé si se rompe o no se rompe. Pero voy a utilizar y sacar probablemente una espada también. Y probarla. Y te da exactamente lo mismo. No... y fíjense que bueno, podría ser una armadura. Miren, fíjense una armadura. No sé si me alcance la verdad completamente hacer todo. Entonces por ahora lo voy a guardar. Por ahora simplemente lo voy a guardar. No voy a hacer más que eso. Y tenemos algo interesante. Bien interesante la verdad. Es algo que me causa curiosidad. Eso lo voy a dejar acá igual, lo voy a utilizar en algún momento. Veamos. Entonces, ahí puse un poquito de música. Entonces, tengo curiosidad, la verdad, de cuánto podría pegar una de estas armas. Entonces, esto es, mata bastante más rápido. Y sí tienen duración, pero no sale la cantidad de duración del arma, o sea...
pega muchísimo, o sea, no sé si, bueno, no sé si muchísimo más, pero sí pega más. Yo no soy mucho de arqueros, no me gustan, la verdad. Así que los voy a matar. Y acá probablemente sea bueno cortar esto de acá. Y el árbol se va a desarmar completamente, o debería desarmarse completamente. Pero parece que no. Entonces, probablemente sea bueno usar esto. Como necesitamos armar una mesa de crafteo, o sea, una mesa de encantamientos, voy a usar esto para sacar el bloque. Supongo que puedo. Veo que es, no sé si es más lento o más rápido que... Contemos los segundos y veamos que es más rápido, ¿ok? Entonces veamos con la pica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 12, ok, veamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un poquito más rápida que la otra. Entonces voy a utilizar esta nomás. Pero claro, no sale más que eso. No te dice el daño, no te dice absolutamente nada. Y esos son con lingotes de otro tipo, ¿ok? Entonces vamos a sacar más aún. Creo yo que necesitamos más. Y la duración debe ser mucho mayor. Entonces ahora sí vamos a poder tener una mesa de encantamiento. Pero voy a necesitar madera para hacer... Porque hay una forma muy útil, o sea, hay una forma por ciencia que hace que pueda sacar encantamientos más fuertes y todo el tema. Así que voy a tratar de hacer eso. Yo creo que con esta ya... Podría sacar para crear el portal de Nether, que también es una opción viable y entrar y poder matar adentro. Así que voy a sacar la mayor cantidad posible para crear las dos cosas, el encantamiento y el portal de Nether. Así que vamos a hacer eso. Pero primero vamos a sacar todo lo posible acá. Fíjense que la cantidad que se baja de duración es mínima, o sea... Realmente es mínima. Esta piedra siempre ha sido muy dura, la verdad, de sacar. Pues yo no me acuerdo cuánto tiene un portal de Nether de grande. Tengo 15. Probablemente con esto ya podemos hacer el portal. Voy a sacar 20. Solamente por un tema de... precaver, o sea... No sé, lo voy a hacer dentro de mi casa también, no lo voy a hacer fuera de mi casa. Y el chispero, tengo piedras de chispero, no sé si tengo el otro material, la verdad, había que ver. No me acuerdo tampoco el porte, creo que era 4x5, si no me equivoco. Tengo que probar, no me acuerdo la verdad, me faltaba una piedra solamente. Bueno, y eso va a ser... Vamos a sacar solamente eso. No vamos a sacar más que eso. No vamos a sacar más. ¿Para qué? Entonces voy a matar a este tipo. Voy a matar a esa araña también. Y voy a matar a esa araña también. Entonces vamos a ver. El yunque lo vamos a poder hacer, pero todavía creo que no por ahora. Entonces voy a cosechar todo eso y voy a poner eso ahí. No ando con la hoz, así que voy a plantar esto nomás. Entonces voy a guardar eso. Necesito más madera, obviamente.
Necesito más madera. Eso no hay. Eso tampoco. Eso sí. Entonces aquí voy a meter esto. Entonces, si se fijan, tenemos bastante comida, la verdad. Ya, bueno. Entonces, lo primero que quiero hacer es una librería. Y la librería se hace de esta forma. Madera y libros. No, mentira. Primero quiero hacer, antes de la librería, quiero hacer esto. La mesa encantamiento. Dos diamantes, tres y un libro, ¿ok? Entonces, diamantes, eso no, son diamantes, un par de libros, y meter esto. Ya, tengo todo. Entonces, ahora probablemente sea mejor cavar algo hacia acá, y hacer un nuevo cuarto donde vamos a utilizar o donde vamos a hacer nuestra nuevo sitio donde... Entonces, si se dan cuenta la rapidez que cava esto, es wow, impresionante. Y no es tan cara, o sea, por lo menos no me parece tan cara. Entonces, otra piedra pareciera, ¿no? Pues vamos a un poquito quitar. No me interesa tanto tener entonces voy a dejar eso ahí, ok. No quiero que llegue la luz, o sea, que baje esto, o sea, solamente quiero que quede bien nada más. Y voy a hacer un piso hacia abajo todavía más, para que tenga mayor altura. Si lo estoy haciendo con esto es para que sea más rápido nada más. Entonces voy a sacar eso, voy a poner eso. Lo mismo acá. Vamos a picar todo esto acá. Vamos a picar muy rápido, la verdad. Es muy 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 rápido. Pero yo no sé si esto es... Ah, esto es arena, fíjese. Es... probablemente no gastar la pica en eso. Vamos a crear un espacio un poco más grande. Entonces, ahora que está con una buena altura, voy a ampliarlo hacia... Después me encargo de eso. Por ahora lo voy a ampliar hacia allá. Más o menos... yo creo que esa va a ser la distancia que lo voy a ampliar. Tengo que saber cuánto estoy ampliando, porque no saco nada yéndome de derecho por ahí sin que avance por acá y no saber cuántos cuadrados son los que quiero ampliar. Entonces voy a un poquito cortar ya. Esos son los cuadrados que yo quiero ampliar. No quiero ampliar más que eso, así que no... es por las puras ampliar más. Y fíjense que ahí arriba está cayendo agua. Eso quiere decir de que nuestra granja, o sea, nuestras plantas están ahí. O nuestro huerto, ¿no? Como quieran llamarlo, la verdad, ¿no? Pues chicos, ya estoy con el tiempo, lamentablemente. Pero esta es la idea, o sea, la idea es hacer una biblioteca acá y poner la mesa de crafteo acá y el portal acá. Vamos a cortar un poco más. Ya saben, chicos, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y si les encanta el canal y creen que realmente el contenido es bueno, ya saben, compártanlo a sus amigos
y a gente que le guste el contenido del canal, y no lo repartan a gente que no le guste el contenido, porque al final no saca nada y no sirve de nada. Así que más que todo eso, chicos, y ya podemos ver que hemos ampliado bastante más el cuarto, y probablemente, no sé si lo amplíe más, porque aquí me cabe la librería. O sea, es un cuadrado y tiene que ir rodeada de tendría que ir rodeada de otras cosas, ¿no? Así que vamos a ver. Así que eso, ya los veo pronto en un próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ya saben, suscríbanse, comenten y ya cuídense, chicos.